ha pasado el barro. A ver qué tal van, ¿vale? No es un barro muy mojado. Lo enseño. Vamos a hacer la subidita esta, que tiene un poquito de barro al principio. Creo que luego no tiene. No la he hecho ahora, así que no sé cómo está al final, pero vamos, creo que no tiene mucho. Así que nada, vamos a probar las Kiprun estas. Kiprun MT. Que ya sabéis que ahora estoy, pues, en estos días haciéndoles un poquito el test. Más que haciéndoles el test, lo que estoy es entrenando simplemente. Pero bueno, vamos haciendo pues lo que nos toque. El otro día hicimos subidas de cuestas en tierra y hoy pues bueno, es tirada larga, pero como ayer ya sabéis que estuve en el Pedraforca, pues hombre, las piernas no están frescas, así que bueno, me tocaba bastante kilometraje. Vamos a ver cómo me veo de ganas. Será muy tarde porque he tenido trabajo esta mañana, así que no sé el tiempo que vamos a tener. A las 8:30 se hace de noche. No me marca aquí la hora, pero son las... Espera. Son las 6:10. O sea que no creo que haga muchos kilómetros hoy. O por lo menos en montaña. Aquí unas tiraderas chulas. Hay unos terrenos guapos de... Unos huecazos generales, sobre todo para la bici. Para la bici es chulísimo. Bueno, un ejemplillo de subida medio suave, medio... Ahí vamos, ¿no? Subidilla. Vamos a ver la media que más o menos llevamos. 8,6 por hora. Más o menos 8,6. 8,7. Depende de la inclinación, pero más o menos eso vamos subiendo. Nueve. Ahora aquí aflojaremos porque está, te frena un poco. Hay hondonadas y la hondonada pues te van haciendo sufrir un poco. ...9,3... ...9,3 por hora, más o menos. ¿A cuánto bajamos? Pues mira, 14,1 por hora, 14,3... Es una cosa que se puede llevar bastante bien, siempre que no pases de 4 el kilómetro. No te desgastas demasiado y rinde. 14 por hora justos. ¡Cómo chutas la bamba, colegas! Vale, paso por los 10K. Vale, 9:29, 10K. Vale, 1:02. O sea que no quiero hacer ruido en la cámara. Muchas veces la gente dice, ¿qué es lo normal? ¿Qué ritmo tendría que llevar? Pues por ejemplo ahora, ya he visto, he bajado rápido, pero subí despacio. Pues 10K, 1:03 ahora mismo. A una media de... A 6:15 el kilómetro, minutos el kilómetro, con un desnivel de 358 positivos. No se aprecia, pero bueno, 358 positivos, ¿vale? Y ya está. Y bueno, es una cosa razonable. 10K, una hora, cuando llevas más tiempo, más rato vas aflojando, ¿no? Pero al principio, pues bueno, bastante razonable. 10 kilómetros, una hora, con algo de desnivel.
400, un poco menos, ¿vale? Algo así, ahí está incluido. Por ejemplo, yo hoy he ido al baño ya, he hecho un baño fuerte, de los potentes, y por ejemplo me he desmontado las bambas y me he quitado una esparadrapo porque me había puesto de protección para como no fiaba de las bambas al ser al principio y tal, iba a distancia de unos 40 o 40 y algo, ya veremos si me da tiempo, pues igual me pongo un poquito de esparadrapo en los dedos y tal, y luego me he visto que me molestaba un dedo con el otro tocando y tal, y digo, uy, me lo quito, y me lo he quitado. Entonces, contar eso, una hora justita, venga. Bueno, ya veo que no me va a dar tiempo de hacer todo lo que quiero, por lo menos por montaña, así que voy a aprovechar para explicar algunas cosillas de consejillo, ¿vale? Lo dejo en otro vídeo, ¿vale? Para que no se mezcle, venga. Bueno, compañeros, pues ya hemos terminado de grabar el vídeo de... bueno, eso que os he dicho, digo, como ya no tenía prisa, veis, ahora está ya para anochecer, pero ya estoy más cerca de casa, no tengo mucho problema, así que nada, vamos a seguir para arriba y ya os digo ahora después ya lo que ha salido, pero no sé si habremos llegado a los 30, quizás no hayamos llegado ni a 30 gas, ¿vale? Venga, vamos a seguir para arribilla. Os explico un pequeño truco, no se lo digáis a nadie. Cuando vais en una ruta, yo por ejemplo llevaba dos trozos de plátano. Y ustedes me iban pesando todo el camino, digo, la hostia, el lastre que llevo. Digo, los dejo aquí y luego me los como a la vuelta. Y va bien. Me los he dejado aquí. Como nadie se le ocurre tocar nada, es que es lo que tenemos, la gente es muy limpia y dice, yo que voy a tocar, yo vete a saber qué. Entonces lo dejas y nadie se atreve a tocarlo. Si lo tocas lo ves, ¿no? Y aquí tengo los platanitos y no me los he tenido que llevar todo el trozo corriendo con ellos. Y ahora que ya estoy de vuelta, pues ahora ya me voy comiendo los plátanos. Y no he tenido que llevar el peso, un truco. ¿Vosotros sabéis de unos trail runners que son muy vagos? Pues ese soy yo. Somos tan vagos que decimos, es de noche, bueno va, pero como este ya lo conozco, no me saco el frontal por no perder tiempo. Pues voy ahí atrás, que ahí atrás está más bosque, está más oscuro. Veo un pedazo de bicho a la derecha. Me cago en la puta, qué susto. Es un dogo grande. Gris, como un dogo, más o menos. Grande. Que el pobre animal, el dueño iba más para adelante. Y él se había parado a cagar el perro al lado. Claro, yo me encuentro el bicho ahí, casi a oscuras. Pero lo curioso es que digo, hola peque. Que es lo que les digo siempre. Para entrar como en conversación y que tengamos la paz. Y el tío se ha ido corriendo, como... O sea, que no ha venido a nada de mí. Ni a verme nada, se ha ido para adelante corriendo. Digo, mira, es bueno. Me ha temido más él que yo. Y luego me encuentro adelante con el dueño. Y el dueño, cuando me oye, enseguida llama al perro como diciendo, para que no me moleste. Y digo, no, no. Si ya nos hemos conocido antes. Me ha pegado un susto que no vea. Dice, es muy bueno. Digo, sí, sí, es muy bueno, ya lo he visto. Ningún problema. Pero que claro, me ha hecho gracia que el dueño, que cuando me ha visto, ha dicho, llamo al perro para que no vaya a molestarme o algo, ¿no? Que la gente no se asuste con los perros, ¿no? Y ese perro que es muy grande. Y digo, no, si ya me he asustado antes, cuando me lo encontraba a la derecha, a juras. Bueno, pues nada, vamos a seguir corriendo un poquito más. Ya estamos en parte más de civilización. Hemos salido de la zona oscura. Y bueno, voy a entretenerme por aquí dando alguna vueltecilla por hacer algún kilómetro más. Y ya está. Vamos a ver si tenemos suerte y la fuente está abierta. Esperemos que sí. A ver, que estaba aquí. Yo espero que sí, porque voy con una sed. Todavía me queda algo, pero para llegar a casa me quedan 4 por ahí. Ahí os ha dicho todos los tramos. A ver. ¡Abierta! ¡Qué guay! Venga, vamos a echar un trago y rellenar un poco la botella. Vamos con el final de vídeo. Vamos a sacar el... Vamos a sacar el móvil, que es donde llevamos el track grabando. Lo paramos.
y ya está. A ver lo que nos ha dicho el Sport Tracker. No me seas tonto. Vale, bueno, 32 kilómetros, 200 metros, 3 horas 54, el tiempo malísimo, ya lo digo porque he grabado un vídeo que ya lo veréis, lo pondré a continuación de este. Cuando lo edite, primero saldrá este y luego, cuando pueda, edito el otro. Es un vídeo sobre un poquito aprendizaje del running, un poquito consejillos, tontos, ¿vale? Vale, pues venga, lo detenemos, que si no, esto se me va... Se me va el tiempo que no veas, vale. Vale, decimos que ok. Ya está ok, y ahora ya me dirá, ahora me sale la propaganda de siempre. Porque como yo no pago premium, pues todo propaganda. Vale, entonces nos vamos a donde el día, aquí, al tras del día. Y ahora ya nos lo muestra, este es el dibujillo de lo que hemos hecho. Y no, vamos para arriba. No me pongan comentarios. A ver. Oh, ya me están mostrando cosas. Espérate. Es que aquí hay un montón de datos. Esto da datos por todas partes. A ver, ya para un momento. Vale, vale. Continuamos. Vale, pues ya está, ya lo tenemos ahí. 3 horas 54, 59 cuando le he parado. 8,2 de velocidad media, de kilómetros hora me parece, 32 kilómetros 200, o sea, subida 1756 positivos, bajada 1741 negativos, vale, por ahí queda, 1700, vale, a 7,18 minutos el kilómetro me parece que es, vale, venga, pues aquí lo dejamos. Ya está, hemos gastado muy poquita agua, he rellenado la fuente, pero de hecho la tengo ahí, o sea, habré gastado 200, 300 más, o sea, un litro... Litro 100 en todo esto, vale, litro 100 más o menos, los 32 kilómetros. Venga, que vaya muy bien. Adiós.